La intendenta de Artigas, Anaí Riera, se reunió en Bella Unión con vecinos de Barrio Extensión Sur, quienes solicitaron saber la fecha prevista para el inicio de obras de saneamiento. Riera también se reunió con representantes de otras comisiones barriales de la ciudad de Artigas. Sobre este y otros asuntos, explicó. Hemos recibido, sí, algunas comisiones que nos han planteado en la zona oeste, el barrio concretamente de Extensión Sur, que está a la entrada de la ciudad antes del trébol, tenían la inquietud de saber cuándo se iban a comenzar las obras de saneamiento en el lugar. Y es verdad que ellos tenían ya acordado por OCE comenzar con las obras hace ya un tiempo que habían hecho la solicitud. Pero en realidad se han estado haciendo los distintos planes que estaban acordados y les explicamos que, bueno, que está en el orden que ya teníamos previsto que iba a estar. O sea que nos pusimos muy de acuerdo, fue una reunión muy linda, muy amena. Ellos están contentos también con lo que se está haciendo en el barrio, porque en ese barrio concretamente, además de esa escuela preciosa, hay 40 viviendas que se entregó la llave la semana pasada, 34 nuevas que empezaron. Entonces es una zona de Bella Unión que se está comenzando a transformar de un asentamiento, una zona despoblada, una zona que estaba muy mal, se está transformando en una zona muy habitable, muy, muy bonita, que va a quedar con saneamiento. Esto es con OCE, por supuesto, ya estaba aprobado por OCE, la intendencia pone el trabajo de apertura de calles. Y después, bueno, comisiones barriales acá en Artigas también, por ejemplo la policlínica de Vitopa, que también nos estuvieron haciendo algunos planteos, y en ese sentido ya coordinamos con las otras direcciones de gestión ambiental y también del área de salud e infraestructura. Y también hicimos alguna conversación con otras instituciones para viabilizar lo que ellos nos estaban pidiendo. Trabajo normal. ¿Intervenciones en Tomás Gomensoro y Baltasar Brun tienen previsto? Sí, en Tomás Gomensoro hemos hecho la coordinación muy importante también con MEVIR, ¿no? Y está en marcha el plan de viviendas de MEVIR. Se viene trabajando lindo. Y después con el propio consejo y con el alcalde nos han planteado algunos apoyos que ya está todo encaminado también. Y en Baltasar Brun, bueno, lo mismo, sé que la directora de Desarrollo Social estaba justamente en Baltasar Brun. Y bueno, se está trabajando. ¿En la policlínica del barrio Las Piedras se ha detectado niños con bajo peso en la policlínica que atiende la intendencia? La verdad que no tengo conocimiento. No, hay niños con bajo peso todavía aún en muchos lugares, porque justamente el pesquisamiento se continúa, pero hay un programa de cercanías y un programa de Uruguay Crece Contigo que trabaja muy coordinadamente con todas las policlínicas, tanto comunitarias como policlínicas barriales, donde si un niño es captado, inmediatamente ese programa de 0 a 4 años lo atiende y coordina interinstitucionalmente, y ese niño automáticamente ya es atendido.